Zavala combinó la pelota con Cándido, que se metió por el callejón del medio. Terminó perdiendo el balón, ganó el Rayo. Urreta Vizcaya para Borba, no puede controlar la pelota 9. Lo rezonga Urreta Vizcaya a Thiago. La pelota la tiene Roger, combina la mitad de la cancha. Vino para Jonathan Rodríguez, ataca el 5. Aló por izquierda, 3 cuartos, va para Fagundes. Viene el Toro, gancho bien frente a Montiel. La escondió notable el Toro, abre por derecha mejor. La pelota viene para el Cubita. Arriba Zavala, pero mete el centro para Chilete, cabezazo. El Puma gol, y lindo cabezazo, casi por encima del arquero, se fue la junto al poste derecho. La cuadra inició el Toro Fagún, que abrió notable por derecha la pelota para el Pumita, Zavala, vino centro contra el área, apareció el Puma, el felino de Nacional, en el arco de las Carones, la 27 y medio, 1 para el bolso, 0 para River, Simeone, el otro de gol. ¡Golazo de Cololo! Muy buena la asistencia del Pumita Rodríguez, porque siempre vamos al que hace el gol, que es un golazo además de cabeza de Gigliotti, pero la asistencia es a la cabeza, es un casi tomá y hacelo, y bueno, lo aprovechó Gigliotti y la mandó al fondo de la red. River, que la pasaba mal, había estado cerca Fagundes, fue el 9 el que abrió el camino. Primero trabajo sucio, después la definición típica del goleador. Eso ha hecho Gigliotti en el partido. Trabajó mucho para los compañeros, pero ahora la fue a buscar él. Antes, notable Zavala y mucho mejor todavía el Pumita Rodríguez. ¿Por qué? Porque pensó rápido y jugó rápido. Y la velocidad y el toque de primera en estos partidos tan cerrados rinde. Muy bien el Puma, Gigliotti, con todo ese instinto asesino que tienen los goleadores, fue a atacar la pelota y la puso lejos de Hinchazo. Fútbol por Carve. Mira qué pelota mete Cándido. Izquierda derecha, mira para Zavala. Pista el área Zavala. Peligro de zurda al arco. ¡Zavalazo! ¡Gol! ¡De Nacional, Didi! ¡Didi Zavala! ¡La colgó del ángulo superior derecho! ¡El cambio de frente! ¡Le puso grande de la pelota a los pies de Zavala! ¡Para que izquierda la punta en medio! ¡De derecha a izquierda! ¡Remató con zurda a las 11 minutos y medio! ¡La puso en el ángulo superior derecho! ¡Hinchazo en el arco del aporte! ¡Explotó el parque central! 2 para Nacional, 0 para River, Colón, Zavalazo de Zavala. ¡Golazo de Cololo! ¡Golazo de Nacional por toda la jugada! ¡Por cómo sale Cándido con un cambio de frente perfecto! ¡Por cómo controla Zavala! ¡De qué manera! ¡Cómo lleva! Primero, cómo busca hacia adentro la parte interior después. ¿Y cómo define? ¿Con qué calidad la cuelga del ángulo? ¿Candidato a gol del mes y a pelear entre los goles del torneo intermedio? Por lo menos, ¡golazo de Zavala! Un Nacional que empieza a definir el partido por juego, por el rival, por lo que ha minimizado al rival y por este tipo de jugadores. Zavala la agarró contra la línea acá, en la Delgado, y dijo, me voy hacia el medio y me voy arrimando, y voy buscando, y se movieron todos y se le salen 3 defensores y él mete ese remate cruzado de comba arriba, imposible para Hinchazo, un golazo de aquellos para que Zavala liquide la historia. Fútbol por Carve. La pelota la tiene el portero, revienta Salvador Hinchazo, la mitad de la cancha la regala, la va a tomar por derecha para Jonathan Rodríguez, Rodríguez para Marichal, círculo central, la pelota viene por bajo, ya está Lozano, Lozano entregando para Castro, Castro mete la pelota a 3 cuartos, el esférico va para Carvalho, otra vez devolución para Castro, marca Montiel, Montiel entregando, balón abierto, regala la pelota a River, la gana Lozano, mira para Gigliotti, Berrío está habilitado, mira que viene, hizo el doble ritmo, balón por izquierda, Lozano, el arco...
Nacional, Nacional, Lozano. ¡Gol de Nacional, señores! ¡Leandro Lozano! Pero qué bien movió el cuerpo. Si le quedan dudas. Estaba no habilitado el centro delantero. Asistido por izquierda a Lozano, que llegó en el siguiente. La salida de Icazo que alcanzó a desviar la pelota que se desmancha. El arco del aporte para que Nacional dé portazo al partido. 3 para el bolso, 0 para la dársela. Lozano, el autor del gol. ¡Golazo de Cololo! Un 3-0 lógico, un 3-0 que pedía el partido por la superioridad de uno y otro. Polémico o no, el VAR dirá, el VAR hablará, pero da la impresión que Lozano se mete justo cuando viene el pase de Gigliotti, que lo esperó, cuando estuvo de frente se la jugó, y la definición para el tercero, una muy buena jugada de contra de Nacional, con espacio para liquidar aún más un partido ya definido hace rato. Excelente jugada frente a un River que se enteró que tenía 11 contra 10 del rival cuando el Chavo Díaz sacó un zaguero y armó línea de 4. Pero después, por lo demás, nada. Nacional con más sacrificio, unos metros más atrás, más cerca de su arco, de repente fue controlando, fue buscando, fue cortando el juego del rival, muy tímido, y cuando pudo salió. La velocidad de Castro empezó a aportar cosas y Lozano llegó a convertir un golazo. ¿Será posición adelantada? Ya veremos. Fútbol por Carve.